Pues bueno, es un placer y un gusto para nosotros comentarle a la comunidad en general que seguimos con la infraestructura de nuestra escuela, con las mejoras de la misma. Y en el pasado mes de octubre tuvimos a bien continuar con la construcción de la barda perimetral, pero ahora por el lado oriente de, de nuestra escuela. La calle exacta es la calle Emiliano Zapata. Queda paralela al bulevar, eh, por el lado sur de esta ciudad. Y pues bueno, recibimos donativos de muchísima gente y aprovecho para agradecerles a todos. La escuela le invirtió un total de 42 mil pesos aproximadamente y aparte de esos 42 mil pesos eh, que nos permitió iniciar con estos 50 metros aproximados que tiene este lado de nuestra barda, que no hemos terminado, pero que ya llevamos más del 50% de, de los de los metros del total de esta de este lado eh, se le invirtió ese dinero y aparte de ese dinero se recibieron donativos de diferentes personas así es pues bueno el pasado jueves tuvimos la realización del festival del Día de Muertos con el festival de Día de Muertos hicimos una rifa entre los padres de familia y los familiares que apoyan a cada uno de ellos y la comunidad en general que también nos compró boletos mm, aproximadamente se van a obtener como 12 mil, 13 mil pesos de este evento entre RIFA y la cena de ese día. La mitad considero que se le va a continuar con la barda. Ahorita no, tenemos que esperar a que haya más personas que quieran hacer un donativo en especie, que tenemos solicitudes todavía pendientes, que no nos han podido dar respuesta por cuestiones de eventos que también han, han, han tenido y pues que se han acercado fechas tradicionales importantes para la comunidad y que no hemos tenido oportunidad de recibir una respuesta. Seguimos esperando la respuesta y si logramos reunir una cantidad de donativos eh, en especie relacionados con el material de construcción, vamos a juntarlo con este dinero que hemos eh, logrado reunir en la actividad de Día de Muertos y vamos a continuar, la idea es que la barda del lado oriente en sus 50 metros lineales se termine completamente en este periodo, esa es la idea y pues invitamos a la comunidad, a los arquitectos de Saguayo, a los ingenieros de Saguayo a los constructores, a los que se dedican a, a la venta de material para construcción eh, que se den una vuelta, que ven que constaten en qué se está eh, invirtiendo el material. No recibimos dinero, en, en, económicamente recibimos material en especie, donativos en especie. La idea es que ellos sepan que el recurso que ellos están donando, pues se ejecute para lo que se está solicitando. Entonces queremos terminar esta, esta obra. Invitamos a todos a que nos apoyen.